Que mandar el saludo. 3, 2, 1. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 3 de octubre. Buenísima la tarde, ya va bajando el calor. Javier San, ¿cómo estás, man? ¿Qué onda, Ángel San? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por estar acompañándonos un programa más. Vamos a estar una hora hablando sobre la ciudad, arquitectura, diseño, construcción, que son la materia en cuestión. Recuerden que ya estamos en Facebook Live, aquí ya hasta con audio, ¿no? ¿Vos decís? Todo en buenísimo, orden, todo en orden. En ya nos pueden buscar como Más que Arquitectura. Recuerden que tenemos la página www.masquearquitectura.net y nuestra página de Instagram. Buenísimo, man. Les recuerdo, Jefe Sevilla te ofrece lo mejor en sistemas de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia, la mejor calidad para tu infraestructura, Jefe Sevilla. Ahora bien, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Hernán Gómez, alumno fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, bienvenido, Arqui. Buenísimo, muchísimo gusto. Un gusto que estés aquí con nosotros. Tuviste que escaparte un rato de las clases. Un flash, vamos a estar acá platicando muchísimos temas muy, muy buenos. Y pues bien, para aprovecharlo, ¿no? Bueno, para establecer una base de lo que vamos a hablar hoy, Hernán, y hablar de arquitectura, es importante entender esto que tú describes como un proceso de comunicación en el que el arquitecto transmite un mensaje, que es la arquitectura, y es recibido por el usuario. ¿Cómo funciona este componente de comunicación? Bueno, allá lo primero es entender la arquitectura como un lenguaje. Y un lenguaje que tiene signos, un lenguaje que tiene mensaje, que tiene un emisor, que tiene un contenido. Y en la perspectiva que se tiene ese concepto de arquitectura, de que es un lenguaje, entonces se entiende un poco más con claridad el concepto de educomunicación. El concepto lo acuña Daniel Prieto Castillo, es un filósofo, empezó como periodista argentino, estudió doctorado en México, también de filosofía, y él se ha esmerado en explorar todo lo relativo al proceso educativo, y él acuña el término porque él prácticamente hace recaer la mayor parte de la responsabilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comunicación. Entonces, por eso él habla de educomunicación. Se educa comunicando de manera apropiada. Okay. Y educomunicación significa que el emisor del mensaje y el receptor del mensaje deben de estar en perfecta reciprocidad e interacción para que se entienda y para que se resuelva de manera adecuada, en este caso, el mensaje, que es la arquitectura. Claro. Ahora, además, con esta analogía y entendiendo la arquitectura como un mensaje, podemos ser mucho más sensibles al usuario, ¿no? Porque, por supuesto, entendiendo que si el mensaje es la arquitectura, hay que esforzarnos para que el usuario lo pueda entender de manera efectiva, ¿no? Y de esta manera, muchas veces el ego del arquitecto pues se tiene que dejar de lado entendiendo esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. Allá el papel del arquitecto definitivamente es irrenunciable. El papel del arquitecto es el de ser técnico en el proceso de creación del hábitat y respetando la componente científica y la componente técnica y artística. Bueno, en esa perspectiva, el arquitecto tiene su liderazgo situacional en la construcción del diálogo de este lenguaje que va a conformar finalmente la arquitectura. Como un técnico que orienta, ¿no? Decíamos. Es un técnico que tiene su sitio y está perfectamente ubicado. Pero que tenga su sitio no significa que vaya en menoscabo del receptor del mensaje. Okay. Él tiene que comprender que para quien va a enviar el mensaje debe ser
una persona, primero que nada, tiene que reconocerla como persona inteligente y tiene que respetar que esa persona tiene limitaciones. Bien. O sea, si él está hablando en un lenguaje técnico, tiene que bajar el nivel de ese lenguaje para que el otro que no tiene el lenguaje técnico lo entienda. Así es. Así es. Y de hecho, estamos platicando un punto bien importante, porque pasa, yo creo más en las nuevas generaciones que empiezan arquitectos, salen de la universidad, empiezan a hacer arquitectura ya, digamos, en forma, un oficio, y empiezan a tener problemas con los clientes de falta de comunicación, es que no te entendí. Es que lo que me estás mostrando, lo que estás construyendo, no es lo que yo me entendí, bueno, en el plano, ¿no? En la manera. Entonces, creo que ya arquitectos de más edad, esto está ya más controlado, ¿no? No sé si es así. Bueno, mira, yo qué bueno que tocas el punto. Yo creo que ahorita es una cuestión del tiempo, del momento actual. Una de las inteligencias más utilizadas por las jóvenes generaciones es la inteligencia óptica visual. Claro. ¿Qué significa? Claro. Tú lo ves, para tener un comunicado es, mándame la foto, mándame la imagen, ¿de qué color? Mándame la imagen, ¿de cómo queda el espacio? Mándame la imagen. Entonces, aparentemente, la imagen resuelve todo, pero la imagen no resuelve todo. Correcto. Entonces, es solo una herramienta. Es un medio, es una herramienta y es un medio, pero la imagen es un medio, pero y la maqueta es otro medio, y el croquis es otro medio, y la visita a un sitio es otro medio, y el análisis tipológico es otro medio. Mientras más elementos tengas tú para dar opinión, haces más comprensible tu mensaje para el receptor y haces también más entendible lo que el receptor requiere. Hay que tener Bien. En cuenta que en este diálogo, en este lenguaje, hay una peculiaridad que no tienen todos los lenguajes. Ese lenguaje es para que viva el usuario. Correcto. Así es. Buenísimo. Wow. Muy sensible, ¿no? Muy sensible. Muy sensible, es difícil llegar. Y muy sensato, ¿no? Claro. Vamos a estar hablando de estos temas durante el programa de hoy. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Pues va perfecto estos temas. Oye, está bueno el calor, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Tienes calor? Sí. ¿Estás nervioso? No ha sido obra, espérate. Que... Creo que no está en la calle. No, no fuiste a la hacienda. ¿Fuiste o no? Yo estaba en Chitía viendo piedra a las 2 de la tarde. Madre. Estaba. Durísimo. Que estaba yo pescando un pequeño lote de crema maíz. No hay. Uh-huh. 4 semanas mínimo. Hay una demanda increíble. La vamos a acabar. Pues sí. ¿Y qué alternativa puede ser la crema maya? Mira, en realidad, de dureza. De dureza y también de economía. Y de color, porque... de dureza. Bueno, es una variedad, es nuestro mármol. Sí. Pero ya hay muchas piedras acá. Sí, muchas. Y yo creo que lo que hay que hacer no es explotarla para todo. Ya quieren ponerle crema maya hasta los sumideros. Sí. O sea, le ponen al muro, le ponen la barda, le ponen al cerco, le ponen la cornisa, la columna. Claro. No, sí, como la tenemos aquí, pues dicen, pues para todo, pero ¿no? Porque está bonita. Teníamos, antes tú llegabas a pedir un lote y te lo dan en 2 días. Sí. Después en una semana, ahorita es que un mes y medio es mucho. Sí, wow. hay un tipo de mármol local también que conocí y me gustó mucho. Era muy bonito, pero se llama Beige Maya. Ya lo vi. Está precioso. Qué similar, ¿o qué? Es, digamos que es algo entre la crema maya y el travertino. Okay. ¿Sí? Tiene jaspe. La crema maya es crema, es muy fina, tiene una que otra beta. Marmoleado súper finito. Sí, el travertino ya tiene mucha beta. Sí. La que él dice es intermedia. Ajá. Digamos pero que es tiene local. Tono. Es local. Sí, digamos que tiene el tono de la crema maya y las betas más oscuras, así como negras o casi, muy bonito, casi cafés, del padrísimo. Y parece que está como craquelado, pero realmente lo tocas y está lisito. Muy bonito. Sí, muy bonita. Es otra alternativa, ¿no? Y otra alternativa son... productos que se asemejan a la yo me acuerdo cuando la época de la piedra de Ticul se utilizaba mucho se puso en todos los hoteles de la Riviera que se puso en una cadena hotelera nos pidió un producto que desarrolló para ellos que me acuerdo que se llamaba Napoli. Uh-huh. Y nosotros mandamos literal una pedazo de piedra de Ticul a la fábrica para fabricarles en un formato 55x55 un piso exactamente igual a la crema Ticul. Y porque ellos buscaban eso, ¿no? Correcto. Y fue un producto que gustó mucho en la zona y se comercializó durante más de 3 años. Yo creo que lo que hay que ver es no tener... Yo me alarmé de ver en Sitia tanto desecho. Uh-huh. Entonces hay que... Hay que hacer algo con eso. Hay que evitar el desecho.
ni siquiera hablar de reciclaje, evitar el desecho. Y me acuerdo de, en algún momento, yo asistía a bloques en Musacho Cholul, de Leonel, y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué hago? Estamos desesperados. Y vi que botaban al cernir el polvo para hacer la paz. Entramos en tres. Botan la gravilla, ¿no? Ahorita comentamos. Sí. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar con el arquitecto Hernán Gómez, también estamos en Facebook Live. Bien, regresando al tema, sí. Hernán, estamos hablando de arquitectura y nos empezamos a meter al tema del oficio. ¿Cuál es la situación actual del oficio de la arquitectura y cuál es la tendencia? ¿Para dónde estamos yendo con tantas tecnologías y herramientas que a veces nos quitan la parte artesanal de nuestra chamba? Mira, también es muy buena apreciación. El oficio entendido como tal definitivamente está asociado a la labor manual, a la labor habitual, a la labor de sostenibilidad, es decir, haces un trabajo habitualmente, es una labor cotidiana y la haces con fines de sostenerte. Claro. Esa es la definición más crasa de oficio. En relación con arquitectura, si hablamos de las componentes manuales del arquitecto, son muchas. Hay unas que tienen que ver con el proceso de diseño, hay unas que tienen que ver con el proceso de concreción, de hacer la arquitectura, hay unas que tienen que ver con la docencia de la arquitectura, con la investigación en arquitectura. Y yo pienso que uno de los problemas más grandes que están habiendo ahorita es que se disocian mucho esas distintas vertientes del oficio. Por ejemplo, inherente a docencia es la investigación. O sea, un docente, primero que nada, tiene que ser un investigador nato. Está actualizado. Actualizado. Que no está investigando, que no tiene doctorado, eso es lo de menos. Pero que esté preocupado por innovar, que esté preocupado por conocer, por desarrollar conocimiento. Ese es uno. ¿Qué problema hay? Que lo que está haciendo muchas veces el investigador o los investigadores que están dedicados a ese trabajo y que tienen mucho mérito, está desligado de la docencia. Claro, así es. Y muchas veces lo que se está haciendo en docencia e investigación, que debe ser para fines de aplicarse en la concreción de la arquitectura, también está desligado. Entonces, por un lado tienes investigadores que están sacando productos, tienes docentes que están transmitiendo conocimientos, modelando actitudes y tratando de evaluar conocimientos que no tienen vinculación con ellos. Estás viendo arquitectos que están en el ejercicio profesional que no conocen lo que están haciendo los anteriores. Entonces, ese desligue, ese desfase que está viendo, está ahorita repercutiendo en problemas que finalmente tienen que ver con el que sale o egresa, no me dejarán mentir, y que se encuentra con un mundo que no es el que vive en la escuela. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a conocer. Lo ideal es que todo ese proceso se dé de manera concatenada para que cuando salga diga, esto ya lo sabía. Claro. Y ahora aplicarlo, ¿no? Exacto. El tema de la concreción. Exacto. ¿A qué crees que le podemos apuntar esta falla de comunicación entre tantas especialidades que hay hoy en día que pues ya, como dices, Hernán, ya no están disociadas de alguna manera estas prácticas? Mira, allá hace un rato comentábamos, previo a iniciar el programa, de los perfiles de las escuelas. Yo creo que sí ha tenido que ver la diversidad de perfiles. No estoy en contra de la diversidad de perfiles. Yo creo que eso enriquece a la profesión y al ejercicio profesional. Claro. Sin embargo, de nueva cuenta, lo que comentábamos que ocurre con investigación, docencia y práctica profesional, también está ocurriendo entre escuelas. Yo tuve oportunidad de estar en algún momento presidiendo la Asociación de Escuelas en México, la ACINEA, e intentamos, entre las cosas que yo considero un logro durante mi gestión, pues fue buscar, acreditar y certificar la producción editorial de la asociación. ¿Y qué fin tenía? La producción editorial, las investigaciones, ¿no? No, que antes habían revistas de la asociación y en la revista participaban investigadores. Pero si los artículos de investigación no están certificados, no están evaluados, no hay un consejo editorial, no hay rigor, no tienen la misma calidad. Correcto. Que cuando ya tienen ese rigor. Entonces, ¿sabes qué? Esto
ya está revisado, lo hizo esta comisión, está connotada, claro, el artículo es apropiado. Aquí lo lanzo a la difusión. Claro. Entonces, eso es indispensable que ocurra ahorita en esas distintas vertientes que se están atendiendo en las carreras de arquitectura en escuelas en todo México y en el mundo. Y el otro detalle, yo creo que tiene que ver también con las nuevas tecnologías. Se le está dando demasiado peso a la forma, se le está dando demasiado peso a la presentación. A la presentación digital, a la, ¿no?, presentación ya impactante. Cuestión, claro. Pero la presentación digital todavía no se ha topado con el problema legal. Yo tuve en mi experiencia hace 20 o 25 años, haciendo vivienda masiva en fraccionamientos, un problema que me hizo entender hasta dónde se llegaba. Se presentaron clientes a la Procuraduría Federal del Consumidor y decían, el arquitecto me dijo que mi casa iba a quedar así. Okay. Porque el fraccionamiento iba a quedar así. Okay. No hay postes, no hay... Entonces claro. Te decía la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sabes qué? Tú no pusiste postes, así lo tienes que entregar. Y entonces, hubo ese problema en algún momento. Entonces ahorita estamos en el umbral de que empiece a haber ese problema. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Entonces, para impresionar, le puedes poner hasta aviones y nunca van a estar allá. Así es. Claro, así es. Y este aspecto tecnológico que estamos tan metidos hoy en día, pues nos deja abandonar la parte artesanal de la chama, ¿no? ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué pasa con el dibujo, la escultura, las artes plásticas que debemos desarrollar como parte de nuestra educación? Mira, allá el problema que estamos teniendo es que el problema actual, las generaciones nuevas, es un riesgo. Te puedo decir que no lo consideraría yo ahorita 100% generalizado, pero sí ya alarmante. Si entendemos que la arquitectura es un hecho inteligente y que está asociado a potencialidades de inteligencia, y que las potencialidades de inteligencia, las de Gardner, son cuando menos una docena, y tú súmale a las innovaciones y los descubrimientos actuales 14 o 15 modalidades de inteligencia, de todas esas, la componente o la inteligencia digital es una. Es un 14avo o un 15avo. Sí. Pero ¿y las otras dónde quedan? ¿Y las otras cuáles son? Las otras tienen que ver con la inteligencia matemática. Claro. El diseño ya tenemos que empezar a abordarlo, por ejemplo, conociendo y haciendo algoritmos. Claro, no, pero ¿quién nos enseña algoritmos? Dejamos de verlos en preparatoria en alguna época, pero cuando los aplicas, ya no los puedes aplicar. Correcto. La componente naturalista también de inteligencia. Uh-huh. Lo olvides, tú llegas a un fraccionamiento y dices, hay que hacer casas, boten todos los árboles, después siembras palmas. Sí, no es lo mismo. Entonces, se le está dando peso a una potencialidad de inteligencia cuando son varias a las que se tiene que atender, y lo ideal es que se atiendan a todas por igual. Así y es. Que las nuevas sean sumando y no en vez de una anterior. No sustituyendo. ¿Verdad? No sustituyendo. Es más, así que es. Unas enriquezcan a las otras. Definitivamente, yo no tengo ninguna duda. Pero la digital enriquece. Claro, pero esto tendría que ser parte de un proceso de sensibilización de los educadores y de los educados, ¿no? Entonces, ¿cómo saber a qué tipo de inteligencia pertenezco o qué tipo de aptitudes puedo desarrollar más fácilmente? Porque el modelo educativo presenta caminos muy concretos a los que todos nos debemos enfocar, ¿no? Mira, allá yo no soy experto en inteligencias múltiples, soy arquitecto, pero soy fanático de estudiar esto, y les puedo hablar de la experiencia con mis alumnos. Okay. Es impresionante cuánta diversidad hay entre los alumnos. Yo, por ejemplo, hice ejercicios y evaluaciones de percepción del color, y ponía yo un espectro de 3 o 4 colores para que eligieran 15 alumnos míos. Y había gente que veía en un mismo lugar amarillo, otro lo veía naranja, otro lo veía rojito, uno lo veía verde, y era el mismo color. Claro, okay. Bueno, eso que estamos viendo con el color ocurre con la percepción de la lógica o de la inteligencia matemática, de la naturalista, importantísima, sí. de la interpersonal, de la kinestésica. La potencialidad de inteligencia, las 12, 14 o las que queramos acuñar, las tenemos todos. O sea, el patrón genético trae todas. Que en algunos casos tienes más cualidades para ser, o eres más apto para desarrollar una, ¿de acuerdo? Tu altura te ayuda a ser basquetbolista, tu estatura muy compacta, pues eres yo que
Claro. De acuerdo al perfil, es la potencialidad. De acuerdo a esto, entonces, pues se han desarrollado diferentes procesos para la enseñanza, ¿no? Sí. Tal vez no contemplando todos los tipos de inteligencia, pero sí contemplando algunos ámbitos distintos. ¿Cómo podemos entender estos diferentes procesos para la enseñanza, Hernán? Mira, allá yo también les voy a hablar de la experiencia. A 40 años de que empecé a dar clases, les puedo decir de que el primer descubrimiento es que los alumnos son distintos todos. Claro. No hay dos alumnos iguales. Así es. Por tanto, no los puedo evaluar igual. Bueno, si son distintos los alumnos, lo ideal es que yo tenga métodos para proponerles metodologías de enseñanza distintas. O sea, okay. Tú eres muy bueno para la velocidad, bueno, pues aprovecho tu velocidad. Tú eres muy bueno para el razonamiento, no tienes velocidad, utilizo tu razonamiento. Tú eres muy bueno para la apreciación del color, utilizo. Es darle al alumno la orientación para que utilice sus potencialidades en las que destaca al mayor nivel posible en el logro de un objetivo. Entonces, allá a mí me sirve mucho, primero, darles orientación de métodos de planteamiento de problemas. Claro. Eso es lo primero, para que aprendan a definir el problema, a definir el tema. El siguiente punto que para mí es importante son metodologías de diseño. Correcto. Y en metodologías de diseño, yo inicialmente empecé con las de Charles Jenks, las del Symposium 2000 de Brodmann, que son 8 o 10 metodologías, y después le sumé lo que estamos ahorita conversando de inteligencias múltiples. Para hacerlo un poquito más sencillo. Para que tengan más elementos, y entonces es un menú, dices... ¿No te gusta el huevo con chaya? No, pero aquí hay huevo con chaya. ¿No te gusta? Aquí hay... Tienes un menú. Aquí hay arroz. Aquí hay de todo. Hay de todo. Entonces, aquí terminas teniendo una educación en la que aprendes y haces, ¿no? Una educación dual, como platicábamos. Mira, yo pienso que es indispensable aprender haciendo. Okay. Y el otro sentido que ahorita tiene la educación a nivel mundial, no lo inventé yo, es la enseñanza orientada al servicio, enseñanza-servicio. Okay. Es decir, la enseñanza de cualquier ámbito del conocimiento que no tiene como propósito servir, no tiene sentido. Correcto. Entonces, enseñanza está asociada a servicio, ese es uno. Y la otra es la enseñanza con los elementos teóricos, pero orientada a la experiencia. Es decir, tienes que hacer para aprender haciendo. Claro. A diferencia un poco del ámbito académico en el que es recopilar papelitos y diplomas y tal, que a veces nos alejan un poco de la experiencia de campo, ¿no? Mira, allá yo te puedo hablar de experiencias de quien maestros de toda la vida, que fue mi primer jefe y después fue maestro. Bueno, fue mi primer jefe y maestro, don Félix Mieri Terán. Bien. Con don Félix Mieri Terán yo fui fanático del oficio de diseñar. Yo vi, correcto, por ejemplo, que diseña la Inmaculada. Vi que la diseña. Estaba yo en su despacho. Mira, Camacho. ¿Cómo lo ves? Bien, don Félix, ¿qué es? ¿Cómo que qué es? ¿No le ves cara? No. Es una iglesia. Ah, bueno. Pero te puedo decir que se echó el proyecto de la iglesia él en una mañana. Ok. Wow. Y después trabajó él el diseño de las celosías. Y después trabajó él los cálculos. Y después trabajó él. Yo vi que él lo haga. Entonces. Es súper completo. No, pero no solo eso. El oficio de hacerlo, de desarrollarlo. Pero cuán importante es que tú veas que lo hagan para que tú lo hagas. Correcto. Entonces, el ejemplo. El maestro tiene que modelar actitudes. Yo no puedo ser maestro de dibujo sin haber dibujado nunca. ¿Por qué? Cuando yo agarre el lápiz me voy a sacar el ojo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Completamente. Y aquí tiene también que ver la tecnología, ¿no? Digo, la educación ahorita se apuntala mucho en la tecnología y viene rápido, ¿no? Ha cambiado muchísimo la manera de producir. Mira, allá yo le encuentro muchas virtudes a la tecnología. Y eso fue parte de la discusión que algún día tuvimos en la escuela. Yo estaba en secretario académico y entró la computación a la facultad. Obviamente casi el 100% de los maestros decían no a la tecnología. Es que el CAT te lo no al CAT. Y bloqueado. Pero yo entendía que eso era una reacción lógica ante el desconocimiento del producto. Sin embargo, ¿qué ventajas ofrece la tecnología?
no toda la gente tiene la cualidad kinestésica para asociarla a la óptica visual y a una alguna inteligencia que lo enlaza para que dibuje. Pero tiene el CAT que le ayuda a dibujar. Correcto. Entonces, y aterrizar. Claro, esto ya le ayuda a aterrizar. Sí. Quiere decir que conceptualmente puede resolver el problema y con el recurso tecnológico la presenta. Mágico. Sí. O va a ser otra manera de concebir, ¿no? Porque te vas a conectar con la tecnología para concebir espacios. Que en un inicio, no sé si se acuerdan, platicábamos precisamente en la introducción de toda esta tecnología y decían, es que ya no se siente igual porque es más nato de la mente a la mano y de la mano al papel, ¿no? Que pase por un sistema que de alguna manera tiene ciertas limitantes en su algoritmo y todo. Pero es una manera distinta de abordar una analogía, un problema, una solución. Mira, allá yo no plenamente de acuerdo con lo que tú comentas. Sin embargo, si yo tuviera como finalidad en ese ejercicio de dibujo que tú me describiste ahorita, de asociar ideas, inteligencia, percepción de problemas, traducirlos y la mano para trazar en el papel, que tuviera como finalidad el dibujo artístico, te diría yo descalificado. Correcto. Pero lo que yo no puedo descalificar nunca es que exista esa transmisión y que tú la palpes, porque es lo que el tacto es una modalidad imprescindible para que tú percibas que la línea recta o curva o diagonal o triangular es diferente a la cuadrada. Correcto. Y eso solo se va a dar cuando tú lo hagas de esa manera. Okay. No hay Entonces, otra. Digamos que sigue siendo muy importante mantener este paso en el proceso de diseño. Es imprescindible. Es más, me permiten allá, así como yo soy fanático de Daniel Pietro Castillo, yo tengo varios autores que promueven el dibujo en todo el ámbito del conocimiento universitario. Es decir, un médico debe de aprender a dibujar, un abogado debe de aprender Correcto. A dibujar. O sea que es trasladar eso a tu mano. Claro. Y no es para fines artísticos. De es, representación. Es, fines lúdicos no, únicamente. No solo lúdicos. Es de hacer, integrar, lograr integrar todo tu cuerpo a un proceso y que termine en un objeto. Correcto. Buenísimo. Poco a poco, sumando un poquito el comentario, poco a poco hemos dejado atrás esos textos largos, ¿no? De todos los documentos y cada vez, ahorita con la tecnología, por ejemplo, lo vemos en los iconos, ¿no? Aprender por Entonces, episodios. Aprender, ¿no? es algo ya, como es más visual, es un tema ya que te ahorras una letanía con una representación gráfica más eficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que ya está el punto. Antes de irnos a corte, le recuerdo que en Ángulo Arquitectónico tenemos la próxima reapertura trayendo nuevas tendencias 2019 en todo lo que son pisos, recubrimientos, muebles de baño y grifería. Tinas también, por supuesto. Estén pendientes en redes sociales con la invitación para que vayan al evento y nos acompañen y también aprovechen las promociones. Recuerden también que Firenze Pisos y Muros está dentro del showroom de Ángulo y es la única marca de porcelanatos fabricados en México de mayor exportación y con una estética inigualable. Recuerden, Firenze Pisos y Muros y Ángulo de Arquitectónico. Buenísimo, man. Vamos un corte y regresamos a Más que Arquitectura. Sí. No te quise cortar, ¿no? Pues hiciste una pausa 3 segundos, te dije ya terminado. Tú te relajas. Eso fue de medio, ¿no? Claro, claro. A mí, por ejemplo, a mí me apasiona Marcus Raetz. Ok. A lo mejor el nombre no les es familiar, pero Marcus Raetz está asociado al diseño y al dibujo. Marcus Raetz es un suizo que presenta peculiaridades en sus diseños escultóricos. ¿Cuál es? Una. Tiene un diseño escultórico que es sí en español y que va girando y se vuelve no. Ok. Que tiene yes en inglés, va girando y se vuelve no. Que es una mujer, que es un señor, que es un conejo. Es cambia. Como, es como una percepción. La dualidad de las cosas. Una percepción dinámica. Como... Bueno, para hacer ese trabajo tuvo necesidad de interconectar su cuerpo. Todo para llegar a doblar un alambre, no necesariamente hacer un dibujo. Entonces, cuando hablamos de esa interconexión imprescindible, es de muchos sensores o terminales sensibles de tu cuerpo, para un fin que termine en la mano, doblando algo, por ejemplo, no solo dibujando. Correcto. ¿Sí? Entonces, Marcus Raetz, yo soy fanático de Marcus Raetz,
precisamente porque me presentó una cara del diseño que yo no tomaba en cuenta. Sí. Y eso ya ahorita es vanguardia en muchísimos sitios. Tú ahorita llegas a un sitio donde está la exposición de Raetz y no te puedo decir que sea al nivel de Van Gogh, pero llegas. Pero esto lo decíamos porque, bueno, por tocar el tema de las diferentes opciones de aprendizaje y la mano siendo uno el más usual, ¿no?, ya menos utilizado, la computadora y las demás herramientas no son opciones adicionales a esto, sino que son complementos. Sí, sí, correcto. Sí. Fíjate ahorita que comentes esto de Marcus Reitz, está bien interesante porque, digo, no sé si te acuerdas, estuvimos, no sé si en la escuela fue o nosotros en la oficina empezamos a hablar de esos temas porque de repente nos da por tocar temas de estos. Y pasa de que algunos despachos donde hacen formas muy complejas, hablando de, no sé, Zaha Hadid Architects, Frangieri, ¿no?, las oficinas que realmente hacen deconstructivismo, ¿no?, pues como con el AutoCAD, pues no te lo permite de plano, ¿no? Entonces, precisamente, ya desarrollan herramientas tecnológicas que van a en la mano, en donde la línea tal cual es la que mira, siente en plano, ¿no? Tú pregúntale a Gehry si cuando hizo Guggenheim, lo hizo en computadora. Lo hizo a mano. Y no es que sea un gran dibujante. No, que, y por, luego, cierto, traducir, que por cierto no lo es. Sí, no, claro. No es que sea un gran dibujante, pero no, pero que traducir esa geometría a edificio. Pero te va, cabrón, te va, ahí va un detalle. ¿No? Y aquí tiene que ver, por ejemplo, en este caso, la inteligencia lógica matemática. Y tiene que ver el método requerido. ¿A qué el método geométrico? En el método geométrico de las de Charles Jenks, el método geométrico que normalmente se maneja, el peculiar, es, yo le llamo de geometría euclidiana. Es geometría básica, ¿no? La básica. Sí. Es cuadrado, círculo, los sólidos platónicos. Tres. No muevas eso. Dos. Tranquilo. Desconfío. Estamos de vuelta en Más Arquitectura, ajustando micrófonos, últimos detalles para entrar. Claro. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en vivo también en Facebook Live, estamos con el arquitecto Hernán Gómez. Bien, Hernán, regresando al tema, sí. Y bien, la educación, y cerrando para concluir el tema de los sentidos y cómo aprendemos a través de la mano, es importante que cualquiera que sea nuestra profesión aterricemos lo que estamos pensando en la mano, no solamente en dibujos, sino también en esculturas, doblando cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a lo que me refería era a que debe intentarse que las partes que puedan del cuerpo estén participando en la resolución de un problema. Claro. Y el problema no solamente tiene que ser de dibujo. Uh-huh. Puede ser un trabajo manual. Por eso les decía hace un momento, las maquetas, ajá, son un recurso indispensable para la arquitectura. Sí. Y la maqueta no tienes que dibujar. Así es. En la maqueta tú encargas las piezas, las cortas, las vas moldeando, agarras tú el cúter y lo vas trabajando, agarras plastilina y lo vas moldeando. No tienes que ser un dibujante. Claro. Pero hay el contacto manual. Y lo que comentaban hace un rato, trabaja todo tu cuerpo de manera integral para llegar a un fin. Sí. Buenísimo, nos quedamos con esa parte. Ahora bien, en otros temas de arquitectura, sí, ¿no?, muchas veces decimos que la arquitectura se vuelve de manera inmediata un testigo de su tiempo, ¿no? Decías, un testigo inefable de su tiempo. Existe también la postura opuesta. ¿Cómo podemos entender esta situación? Mira, allá el se tiene que, yo la veo desde dos perspectivas. Una perspectiva es la que le da sentido a esta frase acuñada de Octavio Paz, que a mí me parece una definición muy cruda de arquitectura. Es testigo insobornable de la historia. Insobornable, yo dije inefable. Sí, palabras. ¿Qué significa esto? De que aunque el arquitecto quiera decir que lo que intentó hacer era una cosa, la arquitectura habla de inmediato, si le va a decir, sí, ¿sabes qué? Sí. No dijiste eso. Claro, sí. Aquí dice otra cosa. ¿Sí? Correcto. Bueno, ese es un aspecto. ¿Qué otro aspecto hay relacionado con esto? Y que también lo hemos comentado previamente. Que la arquitectura debe tener ubicuidad. La arquitectura debe de ser un signo que permite identificar de dónde es. Correcto. A mis alumnos yo les pongo siempre un ejercicio. Les digo, bueno, cierran los ojos un momento. Y les voy a decir en dónde están ustedes.
Sí. Es más, me van a decir ustedes de dónde están. Imagínense ustedes que están en un espacio, en un entorno urbano, donde lo que tienen enfrente es un cerco de albarrada, de piedra de aquí de la región. Detrás hay unos bajareques y se ve el inicio de un techo de paja. ¿De qué lugar estoy hablando? Pues claro, estás hablando de Yucatán. Sí. No, pero ¿de qué lugar? ¿De la ciudad? ¿De un ámbito rural? ¿De dónde? Un ámbito rural. No, estoy enfrente a un antro de los que están haciendo ahorita. En la playa. Sí, entonces, pero ¿por qué lo digo? Porque entonces empezamos a mandar signos que no corresponden a este referente de ubicuidad. Por la paja lo pensé. Sí. Por la paja lo pensaste. Entonces, por un lado, entonces teníamos que ver lo que realmente queríamos mandar para que se entendiera el lenguaje. En el otro, lo que decía el lenguaje en relación con el sitio y que le daba ubicuidad. Y el otro, el tan renombrado, el relativo a la función. Claro. Si yo estoy, también es otro ejercicio que le pongo a mis alumnos. Imagínense ahora que estamos enfrente un edificio alto, un jardín muy grande a la entrada, hay escalinatas, llegan a una puerta bastante grande, se ve un paramento elevado y tiene una campana del lado derecho. ¿De qué edificio estamos hablando? Pues de la iglesia, pues, culto no, religioso. De una residencia que tiene un campanario a la entrada. Así es. Entonces estos conceptos sí, se deforman, deforman la vida. Pero deformamos nosotros. Queremos traer tipologías a usos distintos. Efectivamente, entonces aquí es cuando es más tangible y válida la frase acuñada por Octavio Paz. Es testigo insobornable de historia, de su historia. Te dice, ¿sabes qué? No, esto es de una iglesia y lo trajeron acá y es falso. Claro. Esto es de un pueblo y lo trajeron acá y no es así. A eso me refiero. Buenísimo. Oh, muy buenísimo, para que quede claro. Y esto pasa porque, bueno, hoy en día vemos arquitectura de todo tipo, de todos lados del mundo, en el Pinterest, en el Instagram, en todo tipo de redes sociales, y queremos traerlo a la práctica, ¿no? Y queremos traer tipologías y formas que vemos en otros lados que no tienen que ver con nuestro entorno ni con los materiales que podemos usar. Entonces, esto pues se vuelve agresivo a nuestro entorno, a la economía de los clientes y repercute por todos lados. Mira, te voy a dar, claro que sí, repercute enormemente. No te diste cuenta, pero el día que nos reunimos en la oficina... No te diste cuenta, el techo es uno de esos referentes a los que te estás ahorita dirigiendo. Ah, bien. Cuando yo hice el proyecto de la oficina, que primero fue mi casa, te estoy hablando de los años... ¡Qué padrísimo! De los años 70, de los años 70. Lo único que nos llegaba de información era una cota revista. Yo era un fanático de Álvar Aalto, de Kenzo Tange. Y mi casa, que es ahorita oficina, tiene mucho de ellos. Lamentablemente tiene mucho de Álvar Aalto arriba. Y Álvar Aalto es un finlandés que se dedicó a hacer vitrales en el techo. Sí. Y yo dije, pues esos vitrales son sensacionales, porque te imaginas ver las estrellas. Y si es una maravilla en las noches ver la luna y ver las estrellas, es una maravilla. Pero al mediodía de mayo, En Yucatán, ves estrellas, pero por el sol. Que entra y te pega en la cabeza. ¿Sabes qué? Ni con aire acondicionado. Pajaritos. En ese sitio tenía un aire, llegó a tener un aire acondicionado de 3 toneladas y no daba abasto. Okay. Entonces, eso quiere decir que yo copié sin hacer un análisis. Claro. Correcto. Entonces, eso es impropio. Y eso, lamentablemente, lo estamos haciendo ahorita. Donde tú veas una ventana que tiene un tubo arriba. Ventana con tubo arriba. Ese es el sitio para embobinar las cortinas Rolladen que se utilizan en Europa. Así es. Entonces, si tú tienes el tubo y no tienes la cortina Rolladen, lástima, te equivocaste. Te equivocaste de situación. Es como me pasó a mí con Álvaro Aalto. Así es. ¿Sí? Perfecto comentario. Ahora, tenemos un tema interesante que es el diseño participativo, ¿no? Entendemos que el diseño participativo se puede dar, pero se da en diferentes escalas. ¿Cómo es esto? Mira, el diseño participativo, yo opino que el diseño participativo es inherente a la educomunicación. Correcto. ¿Qué significa educomunicación? Educomunicación significa
que si yo, arquitecto, emito un mensaje que es la obra arquitectónica a un usuario que va a habitar, ojo, va a habitar ese mensaje que es la obra arquitectónica, lo menos que tengo que pensar es que tú, que vas a habitar esa obra arquitectónica, eres inteligente. Okay. Quiere decir que yo tengo que estar haciendo un proyecto y una propuesta para que tú habites ahí, tomándote en cuenta a ti. Okay. Quiere decir que yo debo de emitir ideas, te las debo hacer saber, las debemos discutir. Y es muy probable que la idea que inicialmente tuve yo, cuando hable contigo y me des tus argumentos, yo la cambie. Claro, correcto. Y es muy probable que la idea que me des tú, cuando yo te explique las razones técnicas, tú cambies tu idea. Claro. Quiere decir que tiene que haber una interrelación permanente y un diálogo. Claro. Eso es lo que supuestamente busca el diseño participativo. Entonces, si hay educomunicación, no hay problema. No hay problema. Se da. Pero este concepto se transforma. Bueno, está tergiversado. Claro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el arquitecto elude su responsabilidad y dice, bueno, vamos a tomar ahorita decisión acerca de qué vamos a hacer con este proyecto que requiere X o Y diseño, y lo vamos a hacer participativo. Bien. A ver, 50 gentes allá, ¿qué opinen? ¿Quiénes están de acuerdo con que esto quede de forma A, de forma B o de forma C? Si tú haces si tú utilizas ese mecanismo y tu toma de decisiones se va a sustentar en eso, yo pienso que está mal. Correcto. ¿Por qué? Porque el que sabe del tema y tiene autoridad para hacerlo es el arquitecto. Imagínate que hubiera medicina participativa. Sí, claro. Entonces, ¿tú qué crees? El doctor llegaría, ¿tú qué crees? Bueno, para que te opinen. ¿Te cortamos? ¿Cómo vas a opinar en no esa situación? No puedes opinar. Entonces, el diseño participativo en términos de educomunicación, válido. Sí. Pero en para términos entender, de ¿no? delegar una responsabilidad que te corresponde, que te compete, ojo. Así es. Intercomunicación previa, es decir, que tiene que haber una interrelación. No yo llego, como tú comentabas hace un rato, claro, a decirte, este es lo mejor, así se tiene que quedar, sí, y listo. Hay interacción, hay diálogo y hay, vamos a hablar, se moldean mutuamente las ideas, tanto del receptor como del emisor, en el producto construido. Como si se moderaran en un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Ahora esto se vuelve mucho más peligroso cuando los usa una figura política, por ejemplo, para preguntarle a la ciudadanía si se va a hacer o no un aeropuerto que va a servir a todo, mira, el país. Allá, ¿no? Allá yo pienso que es... O decir que no sirve un aeropuerto. O decir, ¿no?, que no. Allá, claro, yo pienso, en relación al aeropuerto, yo pienso que se tendrá que discutir mucho más, y yo no puedo estar de ningún modo de acuerdo en que se someta a consideración en términos de diseño participativo. Bien. A toda la comunidad. Eso es más de carácter político. Correcto. ¿Sí? Buenísimo. Nos vamos un corte y regresamos con más de arquitectura. ¿Les hacía falta 10 minutos? Ah, para pasar al que sigue, es que queremos mandar los saludos, pero nada más vienen poquitos, para que Javier los diga a todos allá. No, pero nada más. Dile a Javier que nos diga, José. Sí. Javier, dilos. ¿Dónde está? Es que nada más pusiste dos, hay más, hay un montón ahí, los estoy viendo. Bueno, abro, ahí están. Necesito leer porque el último que tengo es: quiero ser como el Arqui Panchito cuando sea grande. Jessica. Ah, mi hija. Jessica, claro que sí. Luego, Alex, saludos a mi querido Panchito, fan del arquitecto. Ojalá muchos docentes tengan esa energía y visión. Y los egresados no sean conformistas del dibujo y sean más arquitectos. Correcto, es Gurrutia, un abrazo, un saludo, man. Dice Feri Gómez, saludos, Panchito. Famosísimo Feri. Manda saludos José Manuel Solís, Ana Ruth Oyarzabal, Pere Fernández, está escuchando, man, ¿ya viste? Sí, está saludando. Eric Cab, Adriana Bobadilla, Adriana. Jessica Marilín, ¿ya dijiste? Quiero ser, sí, ok. Dice Adrián Vergara Pérez, saludos a todos en la cabina, felicitaciones para Panchito por su reconocimiento reciente. A ver, no platicábamos al inicio el reconocimiento que tienen esta semana, sería bueno mencionarlo. Ah, sí. Ahorita de regreso, mencionarlo, el Colegio Metropolitano de Arquitectos le da una mención trayectoria. Por su trayectoria como arquitecto del año, 2018. Buenísimo, hay que comentarlo.
Con eso creo que debemos entrar. Y a ver. Había uno que no vi. No, es que había uno acá arribita que no vi. Liliana Cárdenas, vos los mejores, gracias. Lili. Ah, saludos, Lili. Buena onda, que mucha nos estás viendo. Es muy popular, en serio. ¿Ah? Eso va a llegar. Ah, ok. Carlos Peniche, Penichón, buena onda. En la oficina. Entramos en tres. Sí, para que nos quede el bloque brazos, más largo, ¿no? Gustavo López, y ya somos. ¿De cuánto nos va a quedar? Nos queda como 20 minutos. Ah, buenísimo. Okay. 10 minutos. Ah, mentirosa. Es eso. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, calculando el tiempo que tenemos para los temas. Bien, Hernán, estábamos platicando, cerramos el tema del diseño participativo en la arquitectura. Sí. Es mejor no usarlo o usarlo con ciertas medidas, si fuera un diálogo, ¿no? No, pero el que debe decidir sobre el diseño es el técnico. Y no el usuario, ¿no? Bueno, ni siquiera yo hablaría de decidir. El que tiene la obligación de explicar los pros y contras es el arquitecto, que es el experto. Un médico definitivamente lo haría igual. Y también tiene derecho el médico, igual lo tendría el arquitecto, de decir, ¿sabes qué? Esto se debe hacer así. Correcto. Pero es que yo requiero que esta trave tenga 5 centímetros. Pero es que tienes 10 metros. No vas, no, ni hacerlo lo voy a aguantar. Pero correcto. Es que quiero que tenga 5. Entonces vamos a hacer vamos a tomar decisiones. ¿Están de acuerdo con que tenga 5? Sí, pues que tenga 5 se cae. Claro, así es. Sí, eso es un tema estructural y en otros temas también. Y para tomarlo en cuenta en todas las especialidades. En todas las especialidades hay un liderazgo situacional que te da la el conocimiento. Claro. Buenísimo. Sí. Ahora, en otro punto, Hernán, el rol de las instituciones que evalúan la educación. Esto es muy importante para los docentes y para los alumnos que se van graduando. Sale mucho a tema, ¿no? Por ejemplo, el Ceneval, que es uno de ellos. Y es, ¿por qué asumir la responsabilidad de dictar la calidad de enseñanza de otras instituciones? Es un tema de acreditación y desacreditación la que se está dando con este tipo de prácticas. Mira, yo en algún momento presidí a las escuelas de arquitectura en México en el año 98-2000 y yo no estuve de acuerdo en lo que pretendían hacer con exámenes propuestos por el Ceneval. Bien. Y mi negativa estaba más que nada sostenida en que no nos oponíamos a métodos de evaluación. De hecho, habían sistemas de evaluación y el Ceneval podía cumplirlos de manera muy eficiente, pero el Ceneval debiera retroalimentar a las dependencias de las cosas en las que él ve, ahorita que está haciendo evaluaciones, claro, que salimos mal, para que las siguientes generaciones no tengan ese problema. Es decir, que correcto, sirva para ir mejorando. Como no retroalimentación, pero no es así. No se está dando así. Okay. ¿Cuál es la historia de la necesidad de este tipo de exámenes y evaluaciones si todas las universidades pues proponen diferentes perfiles de egresados a los alumnos? Bueno, ¿por qué calificarlos de la misma manera, con las mismas bases a todos? Mira, el Ceneval ya ahorita está siendo más cuidadoso que, sí, que en esas fechas que te dije, el 98-2000. El Ceneval ahorita sí ya acude a las dependencias, es decir, acude a escuelas y facultades, a universidades de cada estado, e interactúa con el personal docente del sitio para hacer el perfil de la evaluación. Sin embargo, yo sigo pensando que constitucionalmente está establecido que quienes tienen facultad para titular, sí, y para certificar son las dependencias e instituciones. Claro. El Ceneval es una asociación civil, tiene muchos méritos y yo creo que puede tener un valor mejor o mayor que el que tiene ahorita si retroalimentara. Correcto. O sea, que te indique cuáles son tus aptitudes y qué camino o qué vertiente de la arquitectura pudieras tomar. A diferencia de si pasaste o no pasaste. No, que diga, ¿sabes? No solo eso. Vamos a poner el ejemplo. Okay. Hacen un paquete de evaluaciones y del paquete de evaluaciones en donde se verifique que, como hace un rato comentaron ustedes, los reactivos son acordes al área, son acordes al contexto, que tienen carácter local y que tienen componentes básicas universales de arquitectura. Bien, así, de acuerdo. Así es. Bueno, si todo eso se cumple, ¿qué tendría que hacer adicionalmente el Ceneval? Bueno, el Ceneval lo que tendría que estar cuidando es
que al terminar el paquete de evaluaciones dijera, bueno, evaluamos a 40, de esos 40, 30 salieron aceptablemente en el área de diseño, pero 10 salieron terribles. ¿En qué parte del área de diseño? En esta. Y que ese informe retroalimenta a las dependencias para decirle, ¿sabes qué? Para apuntalar ese. Apuntalar, claro. Para que los que sigan después no vengan con ese problema. En lugar de dar un número, nada más. Claro. Okay. Claro. No, y como dices, esa actividad sería fundamental. Y entonces sí, oye, ¿sabes qué? El Ceneval va para todos. Enriquecería, claro, efectivamente. Claro. Buenísimo. Ahora, hablando del tema de las direcciones o de las posturas que hacen las universidades, al menos acá en Yucatán, hemos visto que es algo que conocemos, ¿no? O cada vez se platica en la mesa, entre otros. Hoy sabes que es que tal universidad tiene esta tendencia, la otra, esta otra. Pero, ¿qué tanto eso afecta o apoya el resultado del arquitecto? O sea, el egresado. ¿Qué le quita o le suma? Pues es, ¿no? Diversidad, ¿no? La diversidad. Yo pienso, sí, es diversidad. Pero ahorita, en relación con lo que tú comentas, a mí me llama la atención, y lo dije lunes ante un grupo de compañeros de arquitectura, que me sorprende, por ejemplo, la forma como expresan, como manifiestan su inteligencia interpersonal e interpersonal las jóvenes generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque los temas que eligen para el nivel terminal son temas que tienen un carácter social intrínseco, es decir, son temas en revés que ellos saben que la gente está necesitada de vivienda, está en condiciones de pobreza extrema. El tema del servicio, claro. Pero proyectos de nivel terminal con esos temas. Okay. Se meten en innovación tecnológica. ¿Qué significa esto? Que ahorita también la comunicación ha tenido que ver en esto, ha sensibilizado mucho a las jóvenes generaciones. Claro. Entonces, ¿qué se requiere hacer? En buena medida se está haciendo que la mayor parte de las escuelas y universidades de México, por ejemplo, están atendiendo temas sociales. Me consta que la Nahua está atendiendo temas sociales como nunca lo había hecho antes. Ok, bien. Que el ITAM lo está haciendo igual, uh-huh. Que el TEC de Monterrey lo hace, y también lo hace el UNAM, que lo hacía desde siempre, las UAM. Lo que sí es lamentable a veces es que escuelas o universidades públicas estén tomando orientaciones de escuelas y universidades particulares cuya orientación empresarial es innata, es decir, claro, están para ese fin. La escuela pública no, la escuela debe estar más para la información básica que permita que puedan trabajar en cualquier área y que crecen ahí. Así es. Pero que su mirada no deje de tener en cuenta el problema. Correcto, bien. Ser más objetivos más en ese objetivos, aspecto. Más objetivos, sí. Más y yo creo sinceramente, digo, no sé si así se dio, pero creo también que mucho de esta tendencia social que se está dando en las nuevas generaciones pueda llegar a tener, pues, los otros niveles de arquitectura que se dan y que permean los temas, como el caso del Pritzker de hace aproximadamente, ¿qué? 3-4 años, Aravena. Alejandro Aravena, sí. ¿Sí? Que empezó a, bueno, latinoamericano, haciendo un punto clave del tema social, de la necesidad de vivienda, de la eficiencia en la construcción, ¿no? Y que obviamente eso, todos dicen, bueno, si ya lo dijo él, pues sí es un tema bueno, ¿no? Mira, yo tengo ahorita una egresada que aquí tuvo muchísimas trabas en la facultad para terminar. Y muchísimas trabas porque quería hacer una casa de interés social con bambú. Ok. De trabajo terminal. ¿Y el bambú es un material que no es típico bueno, de la región? Bueno, el bambú, el guadua, el que más se utiliza, no. Pero hay bambús, hay modalidades de bambú. Y se da muy bien acá también. Y se da, sí. Bueno, ella empezó ese trabajo, desarrolló el trabajo, y lo desarrolló un poquito. Bueno, siempre estuvo atemorizada de que no le pudiera servir para titularse. Estudió maestría en México. Bueno, no hago largo el cuento. Ella terminó su maestría y no había terminado acá. No se había titulado. Regresó, se tituló. Y les quiero comentar que ahorita ya fue invitada de Aravena, en bien. Florencia. Wow. Y ahorita pues está trabajando, ojo, está trabajando en la Anáhuac, o para la Anáhuac del centro, haciendo vivienda y escuelas en plataformas que apuntalan proyectos de educación. Entonces, ¿quiénes la están asistiendo? Investigadores de la UNAM, investigadores de la UAM, expertos en vivienda social, y salió de aquí. Buenísimo. Entonces,
se puede dar eso. Sin quitar de vista, como decías, el tema de la problemática social. Que no se desligue. Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Porque nos queda muy poco, sí, quisiera tocar una de tus grandes pasiones, que es el tema de la intervención urbana, ¿no? Sí. A través de esfuerzos colectivos. Sí. ¿Nos puedes platicar un poco? Bueno, allá del que más podría hablar es el del esfuerzo colectivo que llevamos a cabo en Izamal. Bien. En Izamal empezó históricamente la escuela, lo hizo a nivel de todo el estado, desde la etapa inicial. Con Fernando Medina tuvo un boom y se enfocó al rescate de las haciendas. El trabajo estelar ahí fue el registro y vertirlo a un libro que divulgó la riqueza. Estamos hablando de más de 900 cascos abandonados. Wow. Bueno, los que se han rescatado son muy pocos todavía, porque todavía quedan centenares en el monte. Bueno, pero en ese mismo tenor de restauración con el que empezó la escuela, nosotros en mi trabajo terminal, con el que me titulé la tesis, fue planeamiento integral del área histórica central de Mérida. Bien. Entonces estaba en el tema. Y entonces nos fuimos a ver comunidades. Definitivamente es mágica. Trabajamos en Bayolita, en varios, en Mascanú, en Progreso, en Motul, pero mágicamente paramos en Izamal. Y en Izamal, de manera colectiva, empezamos a trabajar con alumnos del servicio social, con trabajos de materias convencionales del currículo, con algunos de taller terminal, invitamos a la gente de intercambio de Tulane, invitamos a los de Canadá. Buenísimo. Y entonces hubo todo un boom que contagió a un nivel tal a la comunidad que nosotros nos quitamos de ahí en el 98 y la gente sigue conservando. Y siguió esa dinámica. Y sigue la dinámica. Entonces, wow. Le comentaba yo a él que en el Inter, eso empezó en el 93, 94, nos pegó Isidoro, y entonces el trabajo que estamos haciendo enfocado a un rescate integral del valor histórico de Izamal y de sus comisarías, entonces se tuvo que hacer una adaptación y entonces entrar a un rescate y conservación del patrimonio, del precario patrimonio de las comunidades, y allá implementamos un plan para hacer cal viva, para hacer edificación rápida, vivienda temporal, y trabajamos en servicio social y práctica profesional maravillosamente. Buenísimo. Qué este padre. Tema, por ejemplo, y tocarlo rápido, de la cal viva, Hernán, que sí. En Izamal hay incluso estos sitios, no sé cómo llamarlos. Hornos. Estos hornos, sí, para hacer cal viva, en los cuales los colonizadores metían las piedras de las pirámides, bueno, al irlas deshaciendo para generar esta cal, ¿no? Mira, allá, pues te acuerdas de la imagen que te mostré, encontramos puntualmente en el basamento de la pirámide que está en la plazuela de los Remedios, un elemento circular. Nos pusimos a analizar, nos apoyó allá el arqueólogo Millet, Luis Millet. Bien. Maravillosamente, nos dijo, este es un horno. Así, y empezamos a hacer los dibujos, hasta lo que tú dices ya, la restauración hipotética. Claro. Y el horno de cal en la pirámide era el más terrible depredador, porque la materia prima para hacer cal eran piedras. Entonces lo que tenía que hacer era derrumbar la pirámide, la trituraban a mano, la metían ahí y sacaban cal para construir esa mar. Madre, correcto. O sea, ahora sí perder todo el rastro, ¿no? Pero eso pasó aquí, seguro pasó aquí en Mérida. Sí, seguro. Segurísimo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, estamos hablando ya de una ciudad como Mérida que ya derrumbó todo a cambio de lo que tenemos en Izamal, que perdura. Buenísimo, claro. Nos quedamos con eso. Pues sí, Ángel San, y para todos los que nos están escuchando, como premio, digamos, ¿no? Imbrotec nos está regalando en la contratación de sus paneles solares un panel gratis. Solo tienen que decir que lo escucharon aquí en Más que Arquitectura. Imbrotec les regala un panel gratis. Y antes de irnos y despedirnos del programa, quiero agradecer a Jefe Sevilla, Imbrotec, Ángulo Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, ¿sí? Ávila González Arquitectura, que por cierto están haciendo un desarrollo que se llama Basto, un restaurante en Vía Montejo, que es un espacio comercial excelente. Muchas felicidades y visiten su página, Ávila González Arquitectura, tienen cosas muy padres. Les agradecemos estar con nosotros y participar en este programa. Cualquier persona
que necesita estar acá, porque yo creo que somos un medio dirigido, el único medio dirigido a este sector, segmento de construcción, diseño y arquitectura. Comuníquese con nosotros, por favor, al comunicación@mascararquitectura.net o al teléfono, Ángel San. 9991-226795. Perfecto, ya estamos. Buenísimo, man. Antes de irnos, Anand, claro, felicitarte por el premio que recibiste el lunes, por tu trayectoria, por parte del Colegio Metropolitano de Arquitectos desde este año 2018. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. La pasamos de lujo. Tuvimos que cortar un montón los temas, si no, no íbamos a poder meter todos estos muchas puntos. Gracias. Y esperemos tenerte de vuelta cuando pronto. Ustedes quieran. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Hernán. Gracias, man. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles con más arquitectura. Hasta la próxima. Gracias. Okay. Pues muy bueno.